¿Qué tal? Hay una iniciativa que es todo un conjunto de feminismo, un esfuerzo feminista en los pueblos latinoamericanos y a nivel mundial. Bueno, aquí en México el mismo esfuerzo se realiza y es todo un conjunto, un bloque, el día 7 de marzo, 8 de marzo y 9 de marzo. Me preocupa mucho, como católica, que el día 8 de marzo es muy probable que profane nuestros templos. Lo hemos ya visto y, bueno, en esta fecha traen argentinas, vienen extranjeras, se cubren el rostro, hasta adelante hay golpeadores que a veces son hombres, precisamente por eso traen pasamontañas, para que se piense que son mujeres. Estemos atentas a resguardar nuestros templos, pero sobre todo resguardar la voluntad de Dios. El día 9 nos han engatusado en que hagamos un paro de mujeres, un día sin mujeres. Y la verdad es que atrás está el feminismo radical. Tú eres libre de participar con ellas, pero ya te hemos demostrado como ellas lo que necesitan es un impulso social, un arrastre social, un acontecimiento que les haga decir ante diputados y senadores, miren todo el arrastre que tengo, ahora social, traigo toda esta gente, ahora dame el aborto a nivel nacional. ¿Qué vamos a hacer las católicas? Las católicas, yo te invito a hacer un paro a la violencia, pero de rodillas. El día 9, lunes 9 de marzo, te invito, las que no trabajen en la mañana, a estar en las capillas de adoración perpetua, de 12 del día a 1 de la tarde, de rodillas en una hora santa. ¿Por qué? Para que pare la violencia en México, no solo contra las mujeres y las niñas, sino contra los bebés en el vientre de sus madres, contra todo varón que es asesinado brutalmente, porque toda vida importa, toda vida vale. Para que le pidamos perdón a Dios por todas las traiciones que este pueblo guadalupano le hemos hecho, porque le hemos volteado la espalda a su voluntad y a sus mandamientos. Como familia ya no rezamos en la noche, ya no agradecemos los alimentos, ya no rezamos el Santo Rosario. Muchas veces no acudimos a la misa, que es Día del Señor, a darle gracias, a decirle que lo amamos, a nutrirnos de su palabra y de su propio cuerpo. Entonces, a las mujeres que el día lunes 9 de marzo trabajen en la mañana, las invitamos a que se reúnan en las capillas de adoración perpetua, repartidas a lo largo y ancho del país, para gloria de Dios y para bien de nuestra patria, que se pongan de rodillas de 7 de la noche a 8 de la noche, pidan perdón a Dios por el aborto, por las traiciones de México a su voluntad, a su querer, a sus mandamientos, y pidan el cese a la violencia con un compromiso de cambio de vida. Así es que este lunes 9 de marzo, las mujeres católicas, las mujeres cristianas también, las invitamos a que en sus templos, en sus iglesias, también hagan lo mismo conjuntamente con nosotras, porque lo que nos une es Cristo, y Cristo es vida, es camino y es verdad. Así es que un paro a la violencia con la participación de las mujeres de México este lunes 9 de marzo, por la mañana de 12 a 1, las que podamos, en las capillas de adoración perpetua de todo el país, y las que trabajen de 7 a 8 de la noche. ¡Que viva México! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Y que viva María de Guadalupe!